A las buenas, gente. Tras acoplarnos al musical, necesitamos al menos la magia Magneto, que no se obtiene hasta completar por primera vez Ciudad de Halloween. Así que ahora que, claro, como lo hemos hecho al final, lo tenemos todo, volvemos a Atlántica y vamos a mover la famosa estatua de Eric. A ver, vamos a buscar, creo que era Flounder. Y si no, ahora enseguida buscaremos a Sebastián. Pues vamos a moverla. Esto se titula Parte de tu mundo, que es una de las canciones más famosas de La Sirenita. Así que vamos para allá. Ariel, ¿todo bien? No, sigue extraña. Tenemos un regalo. Queremos que vengas con nosotros. Tenemos algo que enseñarte. Tenemos un buen regalito. Y vamos a lo que vamos a llamar su cueva, que es donde tiene todo tipo de tesoros que ha cogido de ahí arriba. Vale, mira el regalito que tienes. Esa marca de tridente de ahí al fondo era la cerradura en Kingdom Hearts 1. Evidentemente, el de ahí arriba, Donald. Creo que sí. Sebastián, te estamos viendo. Ahora lo que tenemos que conseguir es 5 o más ascendentes seguidos. Aquí tenemos que pulsar triángulo. Y ahora por lo demás, os dejo ver el tema. Y bueno, con 7 estudiantes, 2 más de los necesarios, hemos superado el tema. Otro bien hecho a la lista. Ay, qué largo se me va a hacer este mundo. Ariel, puedes contar con nosotros. Oh no, vosotros tres quedad al margen. Que te den, Sebastián. ¿Y si te chivas? Las familias comerán gambas en cangrejo a la plancha en Navidad. ¿Abierto estás? A ver qué ocurre con el viejo. El tío lo ve todo. Más te vale no decirle nada, porque si no, te he dicho. Sé de cierto cangrejo que va a acabar en una cena. No cuentes con ello. Más te vale o sufrirás su cólera. Sebastián, estás jodido, chato. Y mucho, cabe destacar. Bueno, y entre tanto, Ariel sigue mirando ahí arriba. Sora, no es nuestro problema. Donald, apenas si te entiende cuando hablas, menos aún cuando cantes.
A ver, ¿qué ocurre, Sebastián? A ver, ¿qué traes en ese papel? A ver, ¿qué ocurre? Bueno, enséñanosla. Bueno, seems legit. Y bueno, aquí lo vamos dejando por ahora. Los requisitos es que el indicador de fusión esté en 5 más. De modo que ya en la siguiente entrega vamos a ver de qué va la canción. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.